Si te preguntas a estas horas de la noche cómo tienes tu propio corazón, si lo tienes hermoso, si lo tienes brillante, cargado de luz o cómo lo tienes, ¿qué me responderías? ¿Qué has hecho hoy para mitigar algún dolor o qué has hecho hoy, por ejemplo, para descubrir que ese corazón limpio y transparente como el que luces es un corazón hecho de cariño, de amor y por esas características hacia los demás? Antes hablamos de los perfumes, pero podríamos hablar de la siembra. ¿Has hecho una buena siembra durante este año, por ejemplo, durante el día de hoy para recoger la cosecha mañana? ¿Será propicia tu cosecha? ¿Será rica en especies? ¿Será rica en amores, en besos, en abrazos? ¿En qué será rica? Si es que tendrás riqueza, si es que tendrás cosecha. Es que ese problema se nos manifiesta cuando ya es tardío, cuando ya ha pasado. Nos miramos en el espejo y muchas veces no nos reconocemos. Lo venimos abundando muchísimas veces en este programa. Miramos, vemos a alguien ahí reflejado, pero muchas veces lo que vemos no nos gusta, ¿no? No nos identificamos o nos identificamos y no nos apetece vernos, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, pero sin abundar en las características tan fisiológicas de cada uno de nosotros, mirando un poco más adentro, mirando a través del iris, a ver qué es lo que hay ahí dentro, cuáles son los valores intrínsecos que nos preocupan a todos, los valores más importantes que nos hacen más buenas personas. A lo mejor es lo que no acabamos de encontrar o no llegamos ni tan siquiera a descubrir que tenemos ahí dentro. Nos preocupamos de tantas cosas, a veces tan materiales o tan superfluas que no sirven absolutamente para nada y nos olvidamos de nuestra propia dignidad como seres humanos. ¿Qué es lo más importante que tenemos, que podamos utilizar y que podamos transmitir? Nos preocupamos solo de atesorar riquezas, de atesorar dinero, de comprar nuestros bienes materiales, ¿no? Aquellos propósitos que nos hicimos un día, porque yo con una casa sería muy feliz, con un coche, con una moto, con un barco, es igual con lo que quisiéramos a día de hoy de disponer o de disfrutar, y sin embargo esas cosas, el momento que ya las tenemos, no aportan la felicidad. ¿Qué es lo que nos aporta la felicidad? ¿Qué es lo que tengo yo a día de hoy que me llene completamente como para decir me siento saciado, me siento lleno? A lo mejor tienes el amor de tu vida cerca, pues disfrútalo, aprovéchalo. Porque a veces dicen que las canas se pintan solas, ¿no? Y hoy tienes un amor, una pareja estable, un cariño, un afecto. Y mañana ya deja de existir aquella persona porque le tocaba el momento de partir. No sabemos disfrutar de los talentos, de los valores, de las cosas bonitas que tenemos en este presente hasta que marchan, hasta que las perdemos, ¿no? Queremos tenerlo todo, ser maestros de todos y ser los últimos ricos o millonarios del mundo, pero disfrutando de aquello que a lo mejor hemos tenido que lograr gracias a nuestro esfuerzo, y está muy bien. Pero detrás de ese esfuerzo, ¿qué se esconde? ¿Qué hay? ¿Qué sustancia? ¿Sustancia gris solamente o hay sustancia pequeñita de color rosa, de corazón, de sentimientos? ¿Vamos a ser los más ricos del cementerio, por ejemplo? ¿Nos vamos a llevar algo? Si lo piensas fríamente, hasta el más rico o el más pobre acabará en el mismo sitio, siendo lo mismo, pasto para aquellos animalitos pequeñitos que llamamos gusanos y que empezarán a comérsenos hasta no dejar nada, ¿no? En el mejor de los casos, a lo mejor te incineran y esparcen tus cenizas por el mundo, ¿no? Servirán para algo. Pero hasta ese momento, ¿quién fuiste? ¿Quién te recordará? ¿Quién tendrá una buena armonía, un buen recuerdo tuyo? ¿Quién sabrá apreciar tu legado tras tu partida? Llegamos solos y nos iremos solos. Llegamos pobres y moriremos pobres. Es más, no te llevarás nada. Si no nos vamos a llevar nada, ¿por qué no ser generosos con los demás? ¿Por qué no participar un poco? Seamos ricos o pobres desde el punto de vista material en el día de hoy con los demás, vamos a aportarles lo que podamos ofrecerles, ¿no?
A veces ni tan siquiera unas monedas ni mucho dinero logran la felicidad de los demás. Si es que a lo mejor los demás ni tan siquiera quieren dinero, lo que quieren es desde una palmadita en la espalda, un abrazo, un beso, o simplemente que les digas que te quiero, o sentirte muy afín a ellos, ¿no? Comparto contigo tu pena, estoy contigo en tus necesidades y apremios, y necesito que sepas que me tienes para todo, que soy tu amigo, que soy tu amiga, o simplemente que soy la persona que tú andabas buscando, que soy yo, que te quiero tal y como eres. ¿Qué es lo más importante para poder disfrutar de lo que hoy disfrutamos y tenemos, valga la redundancia? Pues, a mi juicio, y seguramente que habrá muchos postulados por ahí, sería la salud, por ejemplo. Si no tienes salud, ¿qué tienes? Puedes tener mucho dinero en el banco, pero si no tienes salud, acabarás en una cama en un hospital, ¿no? Si tienes salud y no tienes dinero, ¿qué tienes? Pues tengo mucha salud y tengo amigos. Y puedo compartir con aquellos, aunque sea algo tan tonto, la cosa más sencilla del mundo, pero la vas a disfrutar como si fuera el gran legado, el gran tesoro de los tesoros. Salud, tema importante. Nos preocupamos de mantener la salud bien fortalecida para poder llegar a todos nuestros objetivos y metas. A lo mejor ni tan siquiera lo habíamos pensado, solamente nos acordamos de ese proceso cuando vemos a algún familiar que está pasando en un momento duro o difícil de esta vida, ¿no? Que está pasando en una situación importante, dramática, ¿no? Que piensa no solamente ya por él o por ella, sino que piensa en los demás, en los que puede llegar a dejar en un momento determinado aquí en este planeta y cómo les irá. Pero claro, hasta que llegue esa forma de entender lo que puede pensar un padre o una madre, tendremos que ser padres o madres para darnos cuenta del sufrimiento que esa gente que nos precedieron, que nos dieron un ejemplo de vida, están sufriendo en pro de sus hijos. Desde luego que hay hijos agradecidos, hay hijos que no lo son tanto, como también hay padres que son muy agradecidos, como otros que tampoco lo son tantos. Hay padres que sufren, se callan y no dicen nada y mueren con aquel sufrimiento sin que tan siquiera los hijos sepan que murieron de una patología severa. Hay otros que, sin embargo, cuando les duele una muela, se están continuamente quejando por aquel dolor de muelas y ni tan siquiera se acuerdan de aquella patología tan severa que estaba sufriendo aquel hijo. Bueno, tiene que haber gente para todos los colores, para gustos los colores. Hay una bonita historia que habla de ese corazón hermoso, que dice algo así como que un día un hombre joven, se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado el joven, se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo: ¿por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan aproximadamente tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos, y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares en su alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso?, pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y, al ver su estado desgarbado, se echó a reír. «Debes estar bromeando», dijo. «Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor». «Es cierto», dijo el anciano. «Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz
representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes, por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen, al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día quizás regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido un sitio idéntico, no era un sitio idéntico para ese trocito, ¿no? Los trozos se notaban que estaba ahí, ¿no? Se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes porque el amor del anciano fluía en su interior. Desde aquí puedo ver lo hermoso que es tu corazón. ¿Y tú? ¿Cómo tienes el tuyo esta noche? Qué bonito ejemplo de entrega y de corazón, ¿no? Un bonito ejemplo que nos viene a enseñar que la gente mayor, por ejemplo, saben lo que significa el verbo sufrir, ¿no? Y la entrega, cuando de verdad se ha entregado. ¿Cuánta verdad hay detrás de esos textos sufís y de cuentos que nos hablan de esa añoranza que sentimos cuando verdaderamente nos damos cuenta que hemos puesto parte de ese corazoncito nuestro en algún corazón externo? La entrega, la empatía, la afinidad hacia las personas que están a nuestro alrededor y que hoy posiblemente hemos empezado a percatarnos que viven y que están en nuestro entorno. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Luces en la Oscuridad. Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.